Nosotros podemos decir que es algo correcto para el país, porque realmente, número uno, las carreteras nos van a durar más si nosotros las cuidamos con el pesaje, porque el peso en cualquier lado del mundo lo exigen. Mire, que se tienen que unir, porque la verdad de las cosas, que ese es un beneficio para el mismo transportista, porque la persona que lo contrata a uno le dice, te tengo que poner tantas toneladas, y uno por necesidad acepta, pero la realidad de las cosas que no trae ningún beneficio al transportista, y le pedimos realmente a los compañeros transportistas que se unan a respetar el peso, que no sobrecarguen sus camiones, porque primero es inseguridad para poder llegar al viaje y realizarlo. Segundo, estamos dañando las carreteras que no son de nosotros, son del pueblo hondureño. Y tercero, que se recuerden que si nosotros, este proyecto de la báscula fracasa, va a venir una compañía extranjera o van a poner a otra compañía a pesar los camiones, y esas van a cobrar y va a venir en deprimencia de nosotros.